Tras su victoria en la batalla de Guadalete, Áquila decide concentrar en Córdoba a sus más peligrosos enemigos como medida para tenerlos controlados. Uno de ellos, llamado Pelayo, consigue huir durante el traslado y se dirige hacia la cordillera Cantábrica, donde recientemente se había casado su hija. Se supone que vivió vagando por las montañas asturianas, exigiendo el pago de tributos a los habitantes del lugar, dado que no conocemos que haya construido ninguna fortaleza donde refugiarse, por humilde que fuera. La invasión árabe iniciada por Muza en el año 712 y su posterior conquista de Toledo en el 713 provocan una oleada de refugiados que, buscando la protección del terreno montañoso, se dirigen a Asturias, donde reconocen la autoridad de Pelayo como caudillo. Sin embargo, lo más frecuente entre los gobernantes visigodos es aceptar la sumisión a los árabes, que les permiten mantener el gobierno de su territorio y la práctica de la religión cristiana a cambio del pago de impuestos. Uno de los que así proceden es el duque Pedro de Cantabria, cuyo territorio comprendía desde el río Sella en Asturias hasta La Rioja y Navarra. Al norte estaba protegido por el mar y al sur por la cordillera Cantábrica. Así que, pacificado el cuadrante noroeste de la península con este tipo de pactos y ejerciendo el control del territorio por medio de los bereberes que le debían sumisión por motivos religiosos, Muza se limita a llevar una expedición de castigo hasta Lugo y luego dirige sus esfuerzos contra la línea del río Ebro, estrategia que seguirán sus sucesores. Sin embargo, en ningún momento olvidaron que era un territorio que gozaba de cierta independencia, por lo que en el año 735, cuando el poder musulmán comenzaba a declinar tras su derrota ante los francos en Poitiers, el gobernador Ugba, que había llegado a la península el año anterior, decide terminar con todos los focos de resistencia que subsistían en el territorio gallego y asturiano. En el curso de esa represión, consigue acorralar a Pelayo y a los suyos en el lugar hoy conocido como Proaza, y en la batalla de Olaníes consigue derrotarles. No conocemos la fecha exacta, pero es bajo el gobierno de Ugba cuando fallece Pelayo, por lo que no es imposible que fuera a consecuencia de esta batalla, aunque algunos historiadores calculan que falleció en el año 737. Y dado que las crónicas asturianas le asignan casi 19 años de gobierno, deducen que debió ser elegido caudillo astur en el año 718, 2 años después de la conquista de Pamplona y 1 año antes de la de Huesca. En el año 739, los bereberes se rebelan contra los árabes, abandonando sus tierras de Galicia, León y Castilla. Se dividieron en 3 cuerpos de ejército para sitiar Toledo, atacar Córdoba y, finalmente, a marchar contra Algeciras, matando a los árabes que encontraban a su paso y derrotando a las columnas enviadas en su contra por el gobernador Abdelmalik. Alfonso, hijo del duque de Cantabria, es quien se había casado con la hija de Pelayo, por lo que, aunque los títulos no eran hereditarios en aquella época, sustituye a su padre en el gobierno de Cantabria y a su suegro como caudillo de Asturias, y cumple el acuerdo firmado en su día por su padre con los árabes y marcha contra los bereberes, a los que persigue hasta más allá del río Duero. El noroeste peninsular queda así dividido en 2 partes, la habitada, que gobiernan los asturianos, y la despoblada, que servirá de frontera con los árabes, y quedará abierta a la posterior repoblación por parte de los reyes asturianos o por los nobles a los que estos se lo encomienden. En este contexto, despobladas no significa desiertas, sino que no estaban pobladas por cristianos y carecían de cualquier estructura de poder superior. El territorio controlado por Alfonso se incrementa con la incorporación de Galicia por la expulsión de los bereberes, por lo que se corona como rey.
Sus sucesores serán elegidos por las fuerzas dominantes del momento, que unas veces serán los nobles gallegos y otras los castellanos o los alaveses. Para hacer frente a la revuelta bereber, los árabes de origen yemení se ven obligados a pedir ayuda a los de origen sirio, quienes, una vez sofocada la revuelta, exigen la entrega de tierras fértiles y participar en el gobierno, lo que deriva en una nueva guerra civil en el bando musulmán que concluye en el año 756 con la victoria de los sirios bajo el liderazgo de Abderramán I, que se declara independiente de Damasco. Alfonso construyó en el año 740 un monasterio para 12 benedictinos en Covadonga, donde enterró a su esposa y sobre el cual se edificó siglos después la actual basílica. Él mismo fue enterrado en la cueva de Covadonga, a donde se trasladaron los restos de Pelayo, anteriormente enterrado en Santa Eulalia de Abamia. A su muerte, en el año 757, le sucede su hijo Fruela, al que le siguieron Aurelio, Silo, Mauregato, Bermudo y, finalmente, Alfonso II, nieto de Alfonso I, en el año 791. En realidad, Alfonso II había sido elegido en el año 783 al cumplir los 23 años, pero entonces Mauregato le derrocó y se coronó él como rey. En el año 755 llega a la península un superviviente de la familia Omeya, exterminada por los abásidas que se convierten en los nuevos califas. Se llamaba Abderramán e interviene en la guerra civil contra los yemeníes. Tras su triunfo, se declara independiente de Damasco, proclamando el Emirato Andalusí. Pasó los 32 años de su gobierno en continuas guerras civiles y en la organización administrativa de su reino. Le sucede su hijo Ixán I, quien en el año 794 ataca y saquea Oviedo. Cuando se retiraba hacia su territorio, cayó en la emboscada que le tendieron los cristianos en el lugar hoy conocido como Las Cruces, entre los municipios de Belmonte y Grado, donde fue derrotado en la batalla de Lutos. Corresponde con el reinado de Alfonso II y supone la ruptura de la alianza entre los asturianos y los árabes y el establecimiento de una nueva alianza con los francos y su rey Carlomagno, que le ayudan a rebajar la presión árabe contra los territorios de Álava y La Rioja. Este monarca traslada la corte a Oviedo, donde edifica el Palacio de Santa María del Naranco y también traslada la sede episcopal de Bretoña, que estaba cerca de Mondoñedo, para lo cual construye una catedral en la nueva capital del reino. Desde el año 780, el obispo de Toledo, llamado Elipando, venía practicando la herejía adoptionista en lo que era la catedral metropolitana, que significa que todas las demás le deben obediencia. Alfonso declara como metropolitana la nueva catedral de Oviedo y ordena que en ella se restablezcan los antiguos rituales católicos en oposición a los adopcionistas de Toledo. Durante su reinado se descubre la tumba de Santiago Apóstol en Compostela, en el año 814, y comienzan las peregrinaciones para visitarla. Quizás no sea el apóstol Santiago quien esté allí enterrado, pero esa es otra historia. Lo importante es que con esas peregrinaciones llegaron al reino asturiano las ideas políticas y religiosas más evolucionadas de los francos. En el plano interior, reprime toda oposición con métodos brutales, motivo por el que será destituido por tirano y recluido en Ablaña entre los años 801 y 808, prisión de la que se podrá librar para volver a ser reconocido como monarca. Le sustituye su cuñado Nepociano, que será derrocado en el año 842 por Ramiro I, quien continuará utilizando los mismos métodos brutales que Alfonso II, buscando la obediencia de sus súbditos por el miedo, ya que no había necesitado su aprobación para convertirse en rey. Así ordena sacar los ojos a su antecesor
y lo mismo hace con Alvito, quien trataba de derrocarle. Cuando surge un nuevo intento, ordena matar a su protagonista, Piniolo, en compañía de sus 7 hijos. Lo mismo hizo con los ladrones, a quienes ordenó sacar los ojos, y con los que practicaban la brujería, a quienes quemaba en la hoguera. Consciente de su poder, estableció la sucesión hereditaria al trono conforme a las costumbres de los francos y contra la práctica habitual de los godos, que tenían una monarquía electiva. Su hijo, Ordoño I, llega al poder en el año 850. Es en su época cuando se inicia la repoblación de la meseta con los mozárabes que huían del territorio musulmán, comenzando con León, Astorga, Tui y Amaya. En tiempos de Mohamed I, apoyó todos los movimientos musulmanes de secesión, como el de Toledo, que fue reprimido en la batalla de Guazalete, y del reino de Navarra tras haber derrotado a Musa Ben Musa, el tercer rey de España, en la batalla de Albelda. Su hijo, Alfonso III, tuvo que derrotar al gallego Fruela Bermúdez, que había usurpado el trono. También tuvo que enfrentar otros candidatos al trono a lo largo de su reinado, entre los que figura su propio hermano Fruela. Aliado con los Banu Qasi, que gobernaban en Toledo, consiguió extender sus fronteras hasta el río Tajo. También tuvo que reprimir varias insurrecciones de los alaveses. Alfonso III expande el reino, colonizando el fértil territorio de los campos góticos, llegando hasta Coimbra por la vertiente occidental. A su fallecimiento, la frontera estaba firmemente establecida en el río Duero. Alfonso III es obligado a abdicar en el año 910 por los nobles gallegos y castellanos, repartiendo el reino entre sus 3 hijos. A García, el mayor, le corresponde el gobierno de los territorios situados al sur y al este, a Ordoño Galicia y a Fruela Asturias. Muerto García sin hijos varones en el año 913, le sucede su hermano Ordoño, quien traslada el trono a León, que se configura así en la nueva capital del reino, y extiende diplomas en los que asigna a su padre, Alfonso III, el título de Magnus Imperator, reservando para sí mismo el de Imperator Legionense. A su muerte le sucede su hermano Fruela en el año 924, lo que supone usurpar los derechos de los hijos de Ordoño, por lo que a su fallecimiento un año después se desencadena una guerra civil entre los hijos de ambos que culmina con el nombramiento de Alfonso IV, hijo de Ordoño II, como nuevo rey. En el año 931, Alfonso renuncia a la corona y abdica en su hermano Ramiro II para ingresar en un convento, del que sale poco después para volver a asumir el trono, lo que genera una nueva guerra civil en la que sale triunfador Ramiro II, que se alía con el conde Fernán González de Castilla para enfrentarse a los árabes en la batalla de Osma. Posteriormente les vencería en la batalla de Simancas y repoblaría ciudades como Salamanca. Para obligar a los castellanos a respetar su autoridad, apresa al conde Fernán González, que estuvo un año en prisión, aunque al cabo de este año queda libre y casa a su hija Urraca con el hijo de Ramiro II, el que sería futuro rey Ordoño III. Fallecido Ramiro, se produce una nueva guerra civil entre sus hijos Ordoño y Sancho, al que apoyan el rey de Navarra y el propio Fernán González. Es un conflicto en el que vence Ordoño III, que pasa a ser el nuevo rey de León. En el año 955 fallece Ordoño, y su hermano Sancho, llamado el Craso, le sucede en el trono. Sin embargo, tras un año de reinado, se revela su primo Ordoño, hijo del rey Alfonso, quien había renunciado al trono para ingresar en un convento. Es derrotado por Sancho, que establece una alianza con Abderramán III. En el año 967 le sucede su hijo Ramiro III, con tan solo 5 años de edad, por lo que los nobles gallegos apoyan su derrocamiento por parte de Bermudo II el Gotoso. Corresponde el reinado de Bermudo con el ascenso de Almanzor al poder de los árabes, quien asoló el reino de León,
comenzando en el año 981, que atacó Zamora, en el año 982, Toro y León, en el 983, Salamanca, en el 984, otra vez Zamora, en el 986, Zamora, Salamanca y León, en el 987, Coimbra, en el 988, Zamora y Toro, en el 989, Astorga y Toro, en el 993, Astorga y León, en el 995, Astorga, y en el año 997, Santiago de Compostela. En el año 999, le sucede su hijo Alfonso V, que vuelve a repoblar la ciudad de León, despoblada desde la época de Almanzor. Falleció mientras asediaba la ciudad de Viseo, que había sido recuperada por los árabes en el año 1027. Ese mismo año le sucede su hijo Bermudo III, que tiene que hacer frente a la anterior apropiación de la tierra de Campos por parte del rey navarro Sancho III, que la había unido al condado de Castilla, del que nombró gobernador a su hijo Fernando. En esta batalla, Fernando unió sus fuerzas con las de su hermano García, que había sucedido en el trono de Navarra a su padre Sancho III, y juntos derrotaron a Bermudo en la batalla de Tamarón, donde falleció este Bermudo. De esta forma, Fernando I se convirtió en rey de Castilla y León. Volvió a recuperar la ciudad de Coimbra. Fernando repartió su reino entre sus dos hijos al fallecer en 1065. A su hijo Sancho le correspondió el reino de Castilla desde el río Pisuerga hasta Tolosa. A Alfonso, el territorio de León desde Zamora y El Bierzo hasta el monte Cebreiro, los límites con Galicia por el norte y el río Pisuerga por el este. Y a García, el reino de Galicia. A su hija Urraca le dejó la ciudad de Zamora y a su hija Elvira la ciudad de Toro. Inmediatamente surgieron los conflictos entre los tres hermanos, ya que Alfonso y Sancho se unen para derrotar a García en Santarém en el año 1071, tras lo que se reparten el reino de Galicia. Posteriormente, en el año 1072, García derrota a Alfonso en la batalla de Golpejera y reunifica el reino. Sin embargo, fallece mientras asediaba la ciudad de Zamora, que pertenecía a su hermana Urraca. A partir de ese momento, el trono es ocupado por Alfonso VI, que se había refugiado en Toledo. En 1076 se anexiona los territorios de Álava, Vizcaya y parte de Guipúzcoa, adoptando el título de Imperator Totius Hispaniae, emperador de toda España, en la línea del título que se había atribuido con anterioridad a Alfonso III. Durante su reinado se conquistará Toledo en el año 1085. Al año siguiente entran en la península los almorávides, contra los que Alfonso solicita ayuda en la Francia cristiana. Entre los soldados que llegaron estaban Raimundo de Borgoña y su hermano Enrique, que se casarán con las hijas de Alfonso, Urraca y Teresa. Con motivo de este matrimonio, Alfonso VI concede a Teresa y Enrique el condado de Portugal, que el hijo de la pareja, Alfonso Enríquez, declarará independiente en el año 1139, lo que significa el nacimiento del reino de Portugal. Urraca quedó viuda con un hijo llamado Alfonso Raimúndez, por lo que su padre decide casarla con Alfonso el Batallador, rey de Aragón. Alfonso VI fallece en 1109, dejando como heredera a su hija Urraca, quien entrega el reino de Galicia a su hijo Alfonso VII en 1111. Cuando fallece Urraca en 1126, la sucesión recae en su hijo, quien tiene que pelear con Alfonso el Batallador para que éste se retire de Castilla. Finalmente se llega a la paz de Támara, por la que se fijan las fronteras entre Castilla y Aragón. A la muerte del rey de Aragón, Alfonso se anexiona a La Rioja. En 1144 ocupa Jaén y en 1147 Almería, que volverá a perder 10 años después. Al fallecimiento de Alfonso VII en 1157, el reino es repartido entre sus dos hijos, correspondiendo Castilla a Sancho III y León junto con Galicia a Fernando II. En 1162
se declara la guerra entre León y Castilla por la posesión de Toledo, que cambiará de manos para quedar al final nuevamente en poder de Castilla. En 1188 fallece Fernando II y le sucede su hijo Alfonso IX, quien seguirá manteniendo conflictos bélicos con sus vecinos Castilla y Portugal. En ese mismo año 1188 se convoca la Curia Regia del Reino de León, a la que por primera vez se suman los representantes electos de las principales ciudades con voz y voto. Esta medida ha sido considerada el primer ejemplo del parlamentarismo moderno en la historia de la Europa occidental. Alfonso se había casado en primeras nupcias con Teresa de Portugal, de cuyo matrimonio sobrevivieron sus hijas Sancha y Dulce, que heredarían el trono de León. De un segundo matrimonio con Berenguela de Castilla, nació Fernando III, quien sería rey de Castilla y que reclamaría el trono leonés. En la llamada Concordia de Benavente, sus hermanastras acuerdan venderle el reino a cambio de una renta anual de 30.000 florines, o maravedíes según otras fuentes, mientras él viviera. Así, el reino de León se integra en el reino de Castilla en condiciones de igualdad, tal y como quería representar el nuevo escudo de armas, donde se integran la figura del león con la del castillo.